Warner no es la única empresa que cancela proyectos interesantes. Entre 2016 y 2018 se estaba preparando una serie de la franquicia Tremors, que iba a ser una secuela directa de la película de 1990. La cosa es que la serie tenía como destino a Prime Video, pero por razones mágicas, Prime Video le dio la tutela de la serie a Sci-Fi en junio de 2016, para que en 2018 se anuncie con bombos y platillos que la serie no tendría luz verde. Y cuán cruel es la ironía que luego del anuncio publicaron un tráiler con escenas de lo que sería el episodio piloto. En el tráiler vemos a un envejecido Valentine en el pueblo de Perfección, viviendo del pasado hasta que los graboides regresan. Y ahora deberá salvar al pueblo que se olvidó de él, o al menos eso cree. Quizá los motivos por los cuales esta serie fue cancelada era porque en aquel entonces competiría con Ash vs Evil Dead, ya que tenían elementos en común, pero esto es solo una suposición. Es poco probable que Sci-Fi reviva la serie, ya que por ahora le sacará el jugo a Chucky. Una lástima, ya que el tráiler prometía y mucho.